Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a la sala de la biblioteca. Hoy tenemos un cuento especial. Bueno, sentados chicos, todos sentados, venga. Todos a la colchoneta sentados. Hoy tenemos más de un cuento especial. Tenemos los cuentos de un escritor local. Hoy estamos de enhorabuena porque tenemos un escritor local. Escritor local y escritor local. Es su primera libro de cuentos que sale al mercado, que se llama Aventuras en Ciudad Azul y Chiquimán. Y es un vecino de Arroyo, Marcos Antonio López Zaragoza. Así que sin más, yo le doy paso a Marcos y os pido todo. Un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al Cuentacuentos de la Madera. Primeramente quería dar las gracias al público por la asistencia. También antes de nada quería agradecer a Sonia Valverde por la colaboración en la realización de este Cuentacuentos y la directora María del Carmen, que sin su apoyo no podría realizar este Cuentacuentos. También quería agradecerle a la colaboración de Parques Infantiles, a los parques de Parques y Parques y Jardines, perdona, por la colaboración con los cuentacuentos. Y os explico brevemente un poco antes de empezar los cuentos, os comento, el libro se llama Aventura en Cielo Azul y está dividido en dos partes. Como pone aquí, Aventura en Cielo Azul y Chiquimán. En Aventura en Cielo Azul hay tres cuentos. Y en Chiquimán los tres cuentos. Cielo Azul, te lo explico. Estos libros están realizados basados en nuestro pueblo, en Benalmádena. Cielo Azul sería el pueblo de Benalmádena, pueblo. Los cuentos, son tres cuentos. Y Chiquimán, el del Arroyo, aquí en la costa. De hecho, los dos primeros son Ojos Verdes y El Perro Choricero es de Cielo Azul y Chiquimán es Pablo y las Palomas, que está inspirado en el parque de aquí, en este parque de las Palomas. Y esta chica de aquí es una de las cuentas, os explico el momento del dibujo. Este personaje aquí que la ve con el gatito es Laura. Y el gatito que lleva en brazos se llama Ojos Verdes. El perrito que ve aquí es el Perro Choricero. Y esta de aquí es la Salamanquesa. Aquí serían dos cuentos, Ojos Verdes y El Perro Choricero, por eso he hecho este dibujo. Después, en este cuento de aquí, es Pablo, ¿lo veis que tiene los brazos muy largos y las piernas muy largas? ¿Sabes por qué tiene los brazos muy largos y las piernas muy largas? Porque le llaman el rana de moto. Y estos son las palomitas, las palomas de aquí del Parque de la Paloma, ¿vale? Bueno, pues vamos a contar el primer cuento de Ojos Verdes, ¿vale? Bueno, empezamos. En un pueblecito alejado de la gran ciudad, rodeado de montañas y grandes árboles, vivía nuestro amigo Ojo Verde. En ese pueblo, que se llamaba Cielo Azul, vivía una niña muy tímida, de 7 años de edad, muy guapa, que se llamaba Laura. Un día su madre le dijo: Laurita, Laurita,
¿No te importaría ya comprar el pan? De acuerdo, Laurita. Pues toma dinero y vas a comprar a la tienda de María. Entonces Laurita, la niña, empezó a caminar cuesta abajo. Era una calle muy larga. Empezó a caminar cuesta abajo. Y se dio cuenta de que un gatito le seguía. ¡Qué gatito tan bonito! Sí, dale un... El gatito empezó a... El gatito comenzó a seguir. Empezó a ir detrás de ella. Y ella le preguntó... Gatito, ¿me acompañas a comprar el pan? El gatito no hablaba, pero el gatito la entendía. Entonces cogió el gatito y empezó a ir detrás de ella. Ella muy contenta iba cuesta abajo a la tienda de María. Una vez que llegó a la tienda de María, dice, hola Laurita, ¿qué quieres comprar? María, dame 2 tablas de pan y 2 bolitos que tienes, por favor. Uy, qué gatito más bonito, ¿cómo se llama? Se llama Jorvede, sí, es mi mascota. Qué bonito, qué gatito más bonito. El gato cogió. El gato nunca no había conocido a Laura, pero la había gustado y la perseguía. Yo no sé si tenía hambre o no sé, la verdad que le perseguía. Entonces Laurita cogió las 2 barras de pan y el gato empezó a seguir. Y se escucha. Oye, niña. Laura se quedó sorprendida. ¿Quién será? Y empezó a mirar por todos lados. No vio a nadie. Y se escucha de nuevo. Oye, niña, aquí abajo. Mira aquí abajo. María. Y Laura se asustó y dijo. ¿Puedes hablar? Sí, sé hablar. ¿O es que tú no conoces, por ejemplo, al gato con botas? Sí. Pues yo también sé hablar. Dice la niña ahora. La niña sorprendida, asustada, emocionada. Claro, no se esperaba que el gatito podía hablar. Le dijo... Si me das un trozo de pan, ¿me puedes contar una historia o algo? Si me das un trozo de pan, te cuento la historia. Vale. Entonces Laurita cogió y le dio un trozo de pan al gatito. Entonces el gatito empezó a hablar, le contó la historia. Y el gatito empieza. Pues mira, yo me llamo Ojos Verdes, pero la verdad que no nací con los ojos verdes. Yo cuando nací tenía los ojos negros. Negros como el carbón. Y entonces le dice ahorita, no sé por qué. Pues te explico por qué me llamo Ojos Verdes. Pues yo cuando era pequeñito, era muy juguetón. Me gustaban toda clase de bichos. Una vez en el patio de mi casa había una mosca, me gustaba cazar con un bicho, una mosca, y yo intentaba cogerla. Se subía con la parra, intentaba cogerla, y como vi que no podía coger la mosca, me subí a la parra. Sin embargo, de repente salió una salamanquesa. Y entonces el gatito empezó a intentar coger la mosca y para mi sorpresa la salamanquesa se comió la mosca. Y yo enfadado, esta salamanquesa, ¿lo veis? ¿Lo veis? La salamanquesa se comió la mosca. Entonces yo enfadado cogí y le iba a dar un zarpazo, porque estaba mosqueado. Y cuando le iba a dar un zarpazo, me escupió los ojos un líquido blanco. Y entonces no podía ver, me picaba mucho. Y perdí el equilibrio y me caí al suelo. ¡Ah! Todo dolorido. Y cogí rápidamente, me fui a una charca que estaba al lado del patio y me enjuagué la cara en la charca. Y allí me quedé dormido.
luego el domingo, compárense con los domingos. Al día, a la mañana siguiente, tenía mucha hambre y cogí y me fui a la plaza del pueblo, se llama el pueblo, Cielo Azul, me fui a la plaza porque la abuelita de vez en cuando me daban agua de comida, y me fui para allá, para que me dieran agua de comida. Y una abuelita, le dice a la abuelita, le dice que ojos verdes tan bonitos tiene. Le dice el gato. Y piensa el gato, esta abuela tiene que estar ciega, si yo tengo los ojos negros, porque yo nací con los ojos negros. Dice, bueno, el gato mosqueado se fue a una moto, la moto de un chacarrero, y se subió al barco. Se subió al barco de la moto y el espejo retrovisor, se miró. Dice, ah, si tengo los ojos verdes. ¿Esto cómo puede ser? Y pensó el gato, esto tiene que ser por culpa de la salamanquesa que me escupió y se me ha convertido en los ojos verdes. Pero es que el gato se dio cuenta de que aparte de los ojos verdes tenía la habilidad de poder hablar con los humanos y comprenderlo. Por eso él entendió a la bruta. Esa era la historia. Vale. Entonces cogió el gatito y le contó la historia a Laura. Laura estaba... Ah, le había encantado la historia. Me ha encantado su historia. Vale. Entonces Laura se fue a su casa, a la media hora llegó a su casa y la madre le dijo, Laura, ¿por qué has tardado tanto? Venía ya de comprar el pan. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has tardado tanto? Sí, porque tenía un patio muy bonito. De acuerdo, vale, pues coge, vamos a comer, pues. Vale. A la mañana siguiente, Laura se despertó y pensó, ¿ha sido verdad la historia de los jóvenes? ¿O eso es una mentira? No sé, pero comprobarlo. No lo sabía, ella se quedó allá soñando, no sabía si era una imaginación. Vale, pues entonces cogió. Vale, dice, pues yo me fui a la mujer. Se fue a la de su casa y se sentó. Se sentó en el patio mirando a ver si veía una semana. Nada. Media hora, ya estaba como ahora casi anocheciendo, los pájaros como ahí revoloteando, su música, los murciélagos, y nada, no había ninguna salamanquesa. Nada que pájaros. Y no había ninguna salamanquesa. Sin embargo, cuando se iba a ir ya, apareció una salamanquesa. Ahí arriba la salamanquesa. Entonces, Laura se subió ahí a ver si cogía la salamanquesa y se acercó a la salamanquesa para que le escupiera. Y resulta de que la salamanquesa, en vez de escupirle, le dio un bocado. Y la madre que la vio llorando, hija mía, ¿qué te ha pasado? ¿Y por qué llora? No te preocupes, yo te voy a poner está un poco loco, te voy a poner una tirita y le echo un poco de betadine y no pasa nada. Y, ¿por qué sigue llorando? Bueno, pero eso de escupir es una leyenda. Las salamanquesas no escupen ni dejan calvo a nadie. Eso es mentira. ¿Por qué desde el instituto? ¿Y por qué? Laura lloraba porque la salamanquesa, en vez de escupir, le había dado un bocado. Y no la había hecho excepto la magia. Ella pensaba que le iba a escupir. Vale, entonces se fue enfadada. Un ojo verde muy bonito, porque llora. No te tienen que cambiar los ojos de color. Laura pensaba que le iba a cambiar los ojos de color. Y la había escupido a escupir. Entonces vio que era mentira. Lo que le había contado el gato era mentira. Era todo falso. Entonces fue llorando a su casa.
y nada. Y Laura, pasaron dos días y un día se encontró a Ojos Verdes. Ojos Verdes. Y le dice, Ojos Verdes, te tengo que decir una cosa. Y el gatito le explicó, Laurita, el gato, la salamanquesa, porque ella le explicó lo que había pasado, le explicó todo, el gato, la salamanquesa, no te ha escupido a ti, porque tú tienes los ojos verdes, entonces lo que es la magia no te va a hacer, no te va a surtir efecto, por eso en vez de escupirte te dio un bocado en el dedo. Pero la magia existe. La razón es que tú al tener los ojos verdes, no te da, en vez de la escupita te dio un bocado. Entonces Laurita se fue muy contenta, porque ya se había quedado tranquila de que era verdad lo que dijo Ojos Verdes, y se hicieron amigos, y pasaron unos días una historia muy bonita, una aventura. Y por ahí toda esta primera cuenta se ha acabado. El perro choricero. Laura es mi mismo personaje. Laura se hizo grande y pasaron 5 años y ya se hizo un poquito mayor y por ejemplo el Ojos Verdes ya se fue del pueblo, ya no vivía más allí, se fue a otro pueblo a ayudar a los niños porque el gatito Ojos Verdes le gustaba mucho ayudar a las personas, era un gato muy bueno y se fue a otro pueblo. Y entonces Laura un día que iba a la tienda de María a comprar el pan que la madre le mandó, se acordó de la historia de Ojos Verdes. Ay, se acordaba de la historia de Ojos Verdes y pensaba, ya nunca voy a verlo nunca más porque se ha ido al pueblo. Vale, sin embargo, para su sorpresa, se encontró con el famoso, el inigualable perro choricero. Y Laura le preguntó, ¿perro choricero? ¿Por qué te llaman así? No. Si tú no serás perro choricero. Tú no serás el perro choricero, ¿verdad? Y el perro, es que no. Era el perro choricero, pero Laura no sabía que era el perro choricero. Ella no lo sabía. Dice, tú no serás el perro choricero. Y el perro le seguía, pero no hablaba. Y cuando iba para la tienda de María, él le preguntó otra vez, ahora, ¿por qué te llaman perro choricero? No, mamá no. Dice, niña de papá, yo soy el perro choricero. O no me ha reconocido un principio. Yo soy el perro choricero. Ella le preguntó por qué le llaman el perro choricero. Porque te llaman el perro choricero. Dice, es una larga historia. El perro choricero. Cuando era pequeño, Mi padre tuvo muchos cachorritos y yo era el más feo de todos, el más feo y más flacucho. Entonces, sí, el más feo y más flacucho. Entonces, me enteré más tarde que como era muy feo y muy flacucho, mi madre me abandonó debajo de un puente en una caja con un bote de leche. Y allí me dejó solo. Y si no fuera por un vagabundo que se llamaba Frasquito, no estaría aquí contando esta historia. Entonces, Frasquito cogió, me cuidó como un niño pequeño. Me daba leche, me daba comida, me alimentaba, me daba cariño. Lo cuidaba. Es como si fuera mi padre. Y le llamaba, el vagabundo le llamaba al perro Son. En inglés sí, le llamaba Son. Yo no podía hablar con mi padre, pero yo entendía todo lo que me decía. Mi padre trabajaba recogiendo cartones y vendiendo chatarras. Aunque era muy pobre, era muy honesto y muy honrado. A él no le gustaba pedir limosna. Por eso él se dedicaba a trabajar de esa manera. Sin embargo, cuando se hizo grande, se cayó enfermo. Y yo cogí para ayudar a mi padre, pues intenté buscar comida por ahí. Y en el pueblo del cielo azul, había muchas tiendas.
y en el centro había una carnicería muy grande que tenía muchos manjares, tenía chorizo, jamones, queso, morcilla, longaniza, de toda clase de comida. Y yo cuando vi tanta comida me fui para allá. Era las 12 del mediodía cuando había más gente. Y cogí sigilosamente y me metí dentro de la carnicería. Entonces había estaba allí comprando las marías, la mujer. Tomás, dame un kilo de carne picada, que hacen unos ricos macarrones. Y una de las clientes dice, Tomás, ahí entra un perro. No me lo puedo creer. Y en un rincón de la carnicería había como esto, una especie de gancho, y en el gancho había chorizo, morcilla, todo. Entonces el perro se subió en la silla y una de las clientas, porque tened en cuenta de que la tienda estaba en la carnicería llena de gente. Entonces estaba el perro ahí como si fuera camuflado. Y una de las clientes dice, Tomás, el perro ha pegado un salto, ha cogido un chorizo colgando la boca, salió corriendo. Dice, ¿cómo? Y le dice el Tomás, maldito perro choricero, me ha robado el chorizo. Y fue detrás corriendo, nada. Y el perro choricero se fue corriendo con el chorizo. Y ahí empezó la historia del perro choricero. Patricia. Cogió corriendo y se fue debajo del puente donde estaba el padre. Patricia. Y el padre fue para allá. Vete preparando. Y dice, ¿son? ¿Esa comida le hemos robado? No, papá. No, el perro no hablaba, pero decía, guau, 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 guau. Y movía la cabeza diciendo, no, no, no. ¿Qué? Guau, 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 guau. No, que se vaya acordando cuando lo tiene que hacer. ¿Te acuerdas, no? Escucha que ya sabes. Se acurrucó con su padre. La mona. Se acurrucó. Calentito, se tomaron el chorizo con el pan y contando la historia se quedaron dormidos. Porque su padre también, al mundo le contaba la historia también al perrito. Las moscas. Después, a la mañana siguiente, el perro de famoso, el perro, sí. Laura, de famoso que era, me compusieron hasta una canción. Eso es. La voy a cantar. Choricero, choricero, que viene el perro choricero. Chorizo, morcilla, qué tan buena maravilla. Canicero, panadero, que viene el perro choricero. Choricero, choricero, que viene el perro choricero. Chorizo, morcilla, qué tan deliciosa maravilla. Choricero, choricero, el mejor del mundo entero. ¡Ole! El más famoso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Bueno, pues el perro era el más famoso de... El perro era el más famoso de Ciudad Azul. Entonces estuvo robando, por decirlo robando, porque él no lo hacía robar, lo hacía para comer, para ayudar a su padre que estaba enfermo, que se iba a morir de hambre, y él lo hacía para comer. Entonces estuvo 6 meses a esa misma hora, iba a la carnicería y se llevaba un chorizo, un jamón, una morcilla, un tocino, lo que pillaba. Sin embargo, cada vez resultaba más difícil, porque claro, si todos los días, eran 2 veces a la semana. Si 2 veces a la semana ven al perro choricero, por algún día lo iban a coger. Para evitar que no lo cogieran, se disfrazaba. Un día se disfrazaba de gatita, un día se disfrazaba de muñequito. Cada vez se disfrazaba de una manera, ¿no? O esta vez se disfrazó de gatita. Entonces el perro choricero se dirigió a la carnicería y se llevó, era un martes 13. No sé si lo sabéis, que el martes 13 no es un buen día. Era una premonición. Y el perro choricero fue tranquilamente, vestido de gatita, se acercó a la carnicería y dijo, qué raro, qué poca gente hay en la carnicería. Qué raro, ¿qué habrá pasado? Y se dio cuenta que había una caja. Y en la caja había un jamón, un queso, un chorizo. Digo, qué bien. Entonces el perro choricero cogió y no podía con la caja. Y con la boca, la agarró y empezó a arrastrarla. ¡Ah! ¡Qué pesa esta caja! ¡Qué pesa esta caja! Con la boca empezó a arrastrar la caja y cuando ya se iba ahí, de repente, salió un hombrecillo
y cogió con una especie de lazo, cogió, me capturó. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro, papá! ¡Socorro! ¡Me han capturado! La había cogido al gato. ¡Socorro! ¡Al perro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! El perro decía esto, pero la gente, como él todavía no hablaba, le escuchaba ¡guau, guau, 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 guau! Para él decía ¡socorro, papá, auxilio! Pero los demás escuchaban ¡guau, guau, 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 guau! Y ahora sale Tomás. Sale Tomás. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Claro, choricero, ¿ahora qué pasa? Riéndose, pobrecito el perro, llorando. ¡Le tengo a mi padre, pobrecillo, mi padre! Ahora se queda sin comer, se va a morir de hambre. ¡Pobrecito, papá! Eso es lo que decía para él, pero escuchaba guau, guau, guau. Y entonces Tomás le dice, ¿ahora qué, perro choricero? ¿Ahora qué? ¿Ahora no estás listo? ¿Ahora qué vas a robar? ¡Ahora te voy a meter en la perrera! Y te vas a quedar... Ahora te puedo meter en la perrera y te vas a quedar sin ver a tu padre y se va a morir de hambre. Porque sé que... Dice, ¿tú qué pasa? Eres un Robin Hood, ¿no? Porque por lo que se ve... Ayudas a tu padre, le das de comer y tal. ¿Ahora qué? Ya se acabó todo el rollo. Sin embargo, porque Tomás, la verdad, era una buena persona. Tomás le hizo un trato. Te voy a proponer un trato, perro choricero. Te voy a proponer un trato. Resulta de que vas a coger y vas a trabajar conmigo. Si quieres, vas a coger la carne y le vas a ayudar a meterla todos los días en una cámara que tiene frigorífica. Vas a meter la carne. Y también vas a tirar la basura, ¿eh? Y una vez a la semana vas a repartir publicidad por las casas, en lo que es la carnicería, como es aquí en nuestros portales que traen publicidad, pues vas a repartir publicidad a las casas de nuestra carnicería. Si te parece bien, yo a cambio, como soy una buena persona, te voy a dar 50 euros a la semana y toda la comida para tu padre. Por esos 50 euros le puedes comprar medicina a tu padre o lo que tú quieras. ¿Te parece bien o no, perro choricero? Y el perro, no, dice, si te parece bien, tienes que decir guau guau y mover la cabeza así. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Pues entonces el perro choricero aceptó y estaba súper contento. Porque ahora ya no tenía que robar a nadie, ya tenía un trabajo. Y lo bueno que tiene es que Tomás estaba muy contento porque todo el mundo iba a esa camiseta a comprar. Porque como era famoso, era el perro choricero, todas las Marías, todo el mundo lo veía. Yo quiero conocer al perro choricero, voy a comprar la carnicería. Estupendo, ¿sabes? Contento Tomás, tenía una clientela estupenda. Un día el perro choricero, repartiendo la publicidad, se encontró para su sorpresa, porque pasaba por allí de paso, con ojos verdes. Y dice, oye, le dice ojos verdes al perro. Verde, el perro decía guau guau guau, dice no disimules que yo te comprendí, porque ojo verde comprendía a los animales. No disimules que dice, no disimules que yo te comprendo. Entonces ojo le dice ojo verde al perro choricero. Este ojo verde el perro choricero le dice, le cogió con la mano, le tocó la cabeza, le dice, y lo dejó casi hipnotizando. Le dice, a partir de mañana vas a poder hablar y entender a las personas. Y hace así. Y se quedó medio dormido. Cuando se abrió los ojos, el ojo verde había desaparecido como un fantasma. No estaba allí ya. Y a partir de entonces, esa es la razón porque yo, el choricero, puedo comprender a las personas y entenderla y hablarme con ella. Por eso es la historia del perro choricero. Entonces Laurita se quedó maravillada, le encantó, se hizo amigo del perro choricero porque había encontrado otro amigo, el perro choricero. Y pasaron, se fue muy contento con el perro y ya pasaron unos días muy bonitos en el cielo azul. Qué bien. Y por el otro lado, este segundo cuento ha terminado con el perro choricero.